Buenas tardes, chicos. How are you today? Hello, teacher. Hello. Are you ready to finish this week or not? Yes. Yes. Okay, very good. Edgar de Jesús Guerra. Edgar, Present. por ahí te mandé en tus mensajeros un mensajito para que lo revises, por favor. Sí. Es en relación con tu actividad, no creo que es la número uno. ¿Sí? Okay, sí. Sí. También, no está José Martín, ¿verdad? También a José Martín, pero. Ok. Bueno. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo vamos con nuestra segunda actividad? It's difficult, it's easy, it's hard. You don't understand. You have more help. I don't know. What? Difficult. Difficult? Yes. Really is difficult for you or not? Or maybe. Maybe. Okay. Ya les mandé lo que fue la información que utilizamos en la sesión de la semana pasada, el miércoles, lo de los verbos regulares, irregulares y lo de los verbos regulares. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sintieron con la práctica que hicimos? ¿Cómo se sintieron? Allá. Sí, me dicen cómo se sintieron. Bien, teacher, yo creo que bien, Bien. pero bueno, por lo menos a mí se me dificultó un poco la actividad número 4, Ajá. lo de la línea del tiempo. Bien, nada más con mi línea del tiempo con respecto a las imágenes. Ajá, las imágenes, a eso vamos. Las imágenes las tienen que referenciar cuando las saquen de internet. ¿Por qué es esto? Les voy a comentar algo. Hace como unos, ¿qué será? Hace como unos 2 años, más o menos, cuando anduvo muy fuerte lo de la cuestión de los secuestros y de las extorsiones. Muchos alumnos no quisieron, no se les se aseguró compartir imágenes de su familia, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue bajar imágenes del internet. Entonces, lo pueden hacer, pero que no sean imágenes de caricaturas, que sean imágenes de personas normales, de acuerdo a lo que ustedes están reportando. Pero acuérdense que tienen que referenciar las imágenes de acuerdo a lo que es las indicaciones de APA. ¿Sí? Okay. ¿Ok? Bueno. Sí. Lo que permitan. Perdón, pero es que tengo un perro muy latoso que se va a la cocina y como mis nietos dejan el bote abiertos, está espulgando en la basura. Ay, me hace cada cosa. ¡Kira! Entonces, ¿cómo ven? Miren, la actividad 2,
Como bien lo mencionan, sí está un poquito compleja. Está algo complicado hacer la actividad. O sea, complicado en el sentido de que son muchos detallitos, ¿sí? Pero pues esto es muy fácil. O sea, dentro de lo que es la plataforma, no sé si ya revisaron que ya en la segunda actividad tienen una liga en YouTube, que esa es para que ustedes hagan la línea de tiempo, pero la tienen que hacer en PowerPoint. El problema de PowerPoint es que cuando ustedes hacen su línea de tiempo y la pasan a Word, queda muy chiquitita. Entonces no puedo leer la información porque cuando trato de abrirla se distorsiona mucho porque la hacen muy chiquita. Entonces yo también les sugeriría que está, por ejemplo, la aplicación de Canva, que esa también es una aplicación que es gratis, no todas cobran, y trae muchas, muchos como machotes o para que puedan hacer su línea de tiempo, o en su momento dado hacerla por medio de documento de Word. ¿Sí? Bueno, si ¿sí ven la hoja que les proyecté o no? Sí, se ve. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en mi línea de tiempo? Lo que voy a hacer es una representación gráfica que me va a permitir dar a conocer cómo fueron los sucesos que se fueron llevando a cabo durante cierto tiempo cuando yo entrevisté a mi familiar. El familiar que pueden entrevistar puede ser su papá, su mamá, su abuelita, su tío, su amigo, su esposo, quienes ustedes quieran, pero les tienen que hablar de sus actividades en el pasado. Por ejemplo, le pueden preguntar cómo se llama, cuántos años tiene, cuántos años tenía cuando se casó, si se cambió de lugar de residencia, en qué año se mudó, en qué año cambió de trabajo, cómo se llama o cuántos niños tuvo. ¿Hasta qué año estudió? O sea, ese tipo de preguntas tienen que hacerle. Y ustedes las tienen que hacer en tiempo pasado porque estamos hablando simple past, with regular and irregular verbs, and also with the verb to be, was, were, depending on the subject. ¿Ok? Sí, Cristian. Sí, teacher. Entonces las preguntas pueden ser de cualquier contexto o sea, cualquier parte de su vida. Sí, pero siempre que se ha pasado, Claro, ¿sí? sí, claro. Ok. Hablando del pasado, ¿sí? Por ejemplo, a lo Sí. mejor es tu abuelita, por decir algo, que le preguntes cuántos años tenía cuando se casó con tu abuelito, ¿sí? ¿A qué edad tuvo su primer hijo? ¿O en qué Ok. año nació su primer hijo? ¿Sí? Ok, teacher, ¿y las respuestas de la siguiente son a esas mismas preguntas, verdad? Ajá, sí, ahorita les voy a mostrar. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo tengo que elaborar 10 preguntas, voy a tener que dar 10 respuestas. Y si yo estoy haciendo 10 preguntas, tengo que tener la representación de esas 10 preguntas en mi línea de tiempo. ¿Sí? Aquí yo les estoy proponiendo que ocupen las plantillas de la página de Canva, que ingresen a lo que es la página de YouTube que les están proponiendo en lo que es en la actividad como tal. O en todo caso, la vamos a hacer en Word, que también es muy fácil y muy sencilla de trabajar. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es, voy a incluir una imagen, una fecha y una pequeña oración en tiempo pasado. ¿A qué me refiero pequeña oración? Subject, verb and complement in simple past. Y esta sería una de las preguntas que tienen ustedes, o sería como ejemplo, where did you born? Aquí estoy ocupando una double H. Where did you born? ¿Dónde naciste?
Tú le estás preguntando a la persona y vas a decir, él nació en Zacatecas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues aquí ya me está diciendo que él nació en 1956. Voy a ocupar las double-edged words, que son las que le ayudan a tener más información. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer ocupando un what, where, when, why, whom, how. Incluyes el verbo to be, was, where, tu sujeto y complemento. Aquí estoy ocupando el was, where en pasado simple, pero del verbo to be. Y ya me ponen, where were you born? Yo nací en Veracruz. ¿Sí? Ya sea que le puedas preguntar dónde, cuándo, cómo, por qué, a qué hora, en qué tiempo. Todo eso sería lo que es las double-edged words. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? todo Sí, todo claro. bien. Ahora, aquí tengo otra pregunta. How old were you when you get married? ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Si es mujer, vas a escribir she. Si es hombre, vas a escribir he. Como estás ocupando el was where y estás ocupando un he, el verbo to be le corresponde was porque son terceras personas. Y ya me estás diciendo que tenía 19 años. ¿Ok? Ahora, puedo hacer también mi oración o mi pregunta con el auxiliar did. Did you have children? Yes, we had four. Aquí tengo el did, que es el auxiliar en pasado, mi sujeto, you, el verbo en presente, porque ya tengo el auxiliar en pasado y me estoy refiriendo a los niños en plural. Y cierro mi signo de interrogación. Otra pregunta. When did my father born? ¿Cuándo nació mi papá? Él nació en 1975. Ahora, esto es lo que yo voy a hacer. Miren, esto. ¿Sí? Voy a poner una fecha, una imagen y una pequeña oración en tiempo pasado. Es lo que yo voy a hacer en mi línea de tiempo, de acuerdo con la pregunta y la respuesta que me están dando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Todo claro, teacher. ¿Sí? ¿Te está Todo claro bien, todo? todo bien. Todo Ahora, claro. miren, si yo quiero hacer esta en Word, me voy a ir a donde dice insertar, me voy a cuadro de texto, si ¿sí están viendo? Y yo les digo, ¿sí? Sí. Cuadro de texto, y le voy a dar aquí, me va a pasar acá, pues eso lo borro. Y aquí por decir, me dijeron que nació en 1960. Ah, ahí lo tengo. Las flechitas me ayudan a hacerlo chiquito, ¿sí? Con el botón derecho de mi mouse, me voy a ajustar texto y le digo delante del texto. ¿Para qué? Para que esto me permita moverlo. Porque si yo no le doy eso, no me deja moverlo. Y aquí yo ya tengo una fecha. Ahora, si yo quiero ocupar una imagen de internet, pues voy, la bajo y la pego aquí. Vamos a suponer, por decir algo, ya ocupé esta, ¿sí? Ya la guardé igual. Pero resulta que me sale así la imagen, me sale así, miren, así. Ah, pues yo la voy a agarrar y la voy a hacer chiquita. Y para poderla mover, me voy otra vez con mi mouse, con el botón del lado derecho,
ajustar texto y le digo delante del texto y ya lo puedo mover. ¿Sí? ¿Ok? Yo tengo que poner una pequeña información. Me voy otra vez a insertar cuadro de texto, lo borro y le pongo. He was born. He was born in. Ahí ya no le ponemos nada, porque ya le estoy diciendo que él nació en 1960. Ya le puse, él nació en 1960. Y ya tengo mi primera información de mi pregunta y mi respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Le estamos agarrando el hilo? Todo claro, Sin Susana. problema. ¿Sí? Bueno, ahora me voy a insertar y me voy a formas. Y aquí me van a aparecer todos. Pues yo aquí voy a seleccionar la que yo quiera. Puedo seleccionar una flecha así, ¿sí? O puedo seleccionar este. Una así también, ¿sí? Y esta la puedo hacer grande. Le doy doble clic. Y me manda a colores y ya le puedo poner el color que yo quiera. No me gustó ese, le pongo un verde. No me gustó el verde, le pongo un gris, ¿sí? No me gustó, pues entonces le pongo un azul, pero quiero que esté más grande el contorno de la forma, entonces voy a ponerle que tenga la raya más gruesa y ya. Y también lo voy a mover, lo voy a hacer más chiquito. También lo hago más chiquito, ¿sí? ¿Ok? Y así me voy a seguir con todos los 10. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, está ¿Va a ser bien. una imagen entonces por cada pregunta? Sí, ajá. Una por pregunta. Aquí vas a responder la fecha, qué hicieron y quién fue. Si fue él, ella o sus hijos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces ya Sí, vimos sin cómo hacer problema. mi línea de tiempo con lo que es Word. Les vuelvo a repetir, sí lo podemos hacer con con PowerPoint, pero al momento de que lo copio y lo pego en mi tablita o en mi lugar a donde yo tengo que incluirla, pues me va a quedar muy chiquito. Y otra vez tengo que grabar y tengo que tenerlo, ¿qué tiempo? 2 minutos igual, ¿sí? Debe de durar 2 minutos. Voy a tener que abrir mi plantilla. Y miren. Esta es mi plantilla, la que yo tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está bien, sí se ve. Tengo que leer las instrucciones para saber qué es lo que voy a hacer. Y después de eso, aquí me dice, vas a escribir 10 preguntas en inglés y vas a escribir 10 preguntas en español. De esas 10 preguntas que escribiste en inglés, vas a responderlas aquí y también vas a responderlas aquí. Si tú aquí nada más me pones un yes o me pones February, o me ponen 1954. Si ustedes me ponen esa información, no se las voy a tomar en cuenta, les voy a penalizar.
porque las oraciones deben de llevar un sujeto, un verbo y un complemento. Deben de respetar la estructura gramatical. ¿Sí? En inglés, todo va a ser en inglés. Lo que es en español y lo que es en inglés. Su línea de tiempo la van a pegar aquí. ¿Sí? Y luego después nos vamos a hacer un párrafo de 5 a 8 líneas. Vas a decir o vas a mencionar tu experiencia al momento de que tú, te enteraste de la historia de tu familia. Y por ahí hay una situación que a mí me preocupa mucho, de que dicen audio o URL. Este espacio que tienen ustedes aquí, ¿sí? Aquí es a donde ustedes deben de pegar la liga del audio que grabaron. ¿Qué van a grabar? Van a grabar la línea de tiempo, mencionando la pregunta y la pequeña respuesta. Grabarlo, lo pueden grabar en Google Drive, lo pueden grabar en Backroom o lo pueden grabar en otra forma, pero siempre y cuando, al momento que ustedes lo compartan conmigo, se pueda abrir, porque luego a veces me lo mandan en MP4 y me cuesta un poco de trabajo modificarlo a MP3. ¿Sí? Y en cuanto ustedes lo graben, van a subir aquí su liga. Y me extraña porque en el módulo 6 lo debieron haber hecho durante 7 veces, o son 2 veces por semana. 2 de la primera semana, 2 de la segunda, 2 de la tercera y la última semana su proyecto final. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí y por ahí 2 alumnos me preguntaron. Que era que no sabía por qué no le, por qué le estoy diciendo que la liga, que no sabe dónde ponerla, porque que tenía que grabar. Entonces, cuando tú grabes cuando tú grabes tu audio, la liga la tienes que poner y la tienen que pegar ahí. No sé si en el módulo 6 les explicaron cómo hacerlo. Sí, de hecho, ya en varios módulos hemos visto que siempre sale ese del audio. Ajá, entonces a mí sí, la verdad sí me salta. Por eso les recomiendo mucho. Vean tutoriales de Backaroo, de Google Drive o también de Google para que lo puedan ustedes revisar. Porque si no, también eso implicaría que yo también les dijera, oigan, es que como no me subiste el audio, pues no te voy a calificar el audio. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Teacher, Bueno. el audio va a ser solamente de las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Y solamente en inglés. Ajá. En esta ocasión el párrafo, sí reviso el párrafo, pero no lo vas a grabar. Únicamente lo vas a escribir. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí? ¿Sí? Nada más. Maestra, ¿es de las puras preguntas y respuestas en inglés o de la lista que está a un lado que es en español también va a ir en el audio? No, en español, lo de español no, nada más lo de inglés. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Respecto a las imágenes, es que algunas no traen bien sus referencias. ¿Ahí qué se puede hacer? Sí te traen referencia a la página que abras. A ver, vamos a ver, espérense. Déjenme, les abro una. Miren,
Esta es una imagen que yo bajé ahorita, ¿sí? Y aquí arriba les ponen la referencia. Porque si ustedes bajan miren, le ponen aquí en Google, le ponen, por ejemplo, casados, y ya le ponen aquí. Pongan que escogen esta. ¿Sí están viendo? Sí, se ve. Sí. Bueno, ahí les cambia. Miren. Y les cambia aquí arriba. Miren. ¿Sí? Nada más le dicen copiar o se la llevan y ya lo vean. A lo mejor aquí, desde aquí, no los deja que la copien. Se regresan y aquí la copian y le dicen copiar imagen y la pegan. Pero como no les aparece la liga, entonces denle doble clic y ya les aparece aquí arriba. ¿Sí ya vieron en dónde? Aquí. ¿Sí? Sí, ya. Ajá. Entonces solamente con esa. Sí, ajá. Y ya nada más las hacen la referencia. ¿Ok? ¿Sí? Okay, sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿La referencia cuál viene siendo, maestra? La referencia. A ver, vamos a ver. Nombre. Les voy a cobrar una la nota, les decía yo a mis alumnos así, les voy a cobrar. No, maestra, no nos cobre. Así les decía yo. Espérame, déjame buscártela. Las estoy buscando, espérenme tantito, es que me salieron, pero las de inglés. Es el 41. Sí. Les comparto la. ¿Sí la ven, chicos? Sí, Sí. se ve. Sí, Sí bueno. se ve. Esta es la guía de las normas APA. Esto es para español. Aquí les van a poner todo cómo lo tienen que hacer. Es la última edición, ¿sí? Cómo tienen que hacer presentar sus documentos, su estructura, la portada, todo. Aquí se los ponen, ¿sí? Y luego ya cuando ustedes tienen que referenciar, aquí tienen que hacer esto. Van a poner el nombre de la página, ¿sí? Y luego le van a poner la palabra que están referenciando y qué número de página. Y lo tienen que poner entre comillas. Y no sé si lo tengan ustedes. Miren, aquí nota al pie de página. Aquí en esto le ponen un número, un subtítulo, un número chiquitito y lo ponen aquí abajo. Le tienen que poner una raya y este número les va a decir que esta palabra o esta información la sacaron de aquí, que son las referencias, pero a pie de página. Cuando ustedes consultan algún libro, o algún escrito, ¿sí? Y así, o sea, todo así para el internet, déjenme ver si está más abajo lo de internet. Ay, es que sí está algo larga, tamaño de papel. Interlineado, notas al pie de página, de párrafo. Las citas, miren. Aquí les aparecen las citas textuales. Los lleva a otros documentos también, cómo lo tienen que hacer. ¿Sí?
para citas parafraseadas. Se consideran cuando cuentas con tus propias palabras la idea de lo que te están diciendo. Entonces, tienes que decir de dónde o de qué resumen o de qué párrafo lo sacaste y de qué página. Tienes que poner de tal libro, en tal página, en tal párrafo, en tal línea. Es lo que tú tienes que hacer para que esto de esta manera no vean que estás tú incurriendo en un plagio, ¿sí? Miren, por ejemplo, de acuerdo a Sánchez, 1994, el planeta es azul en la página 147. Aquí están ustedes referenciando, de acuerdo a los ejemplos. Y luego, las citas secundarias, las citas parafraseadas, citas textuales o directas, las narrativas. Y aquí les ponen ejemplos. Y para hacer las referencias, pues aquí también tienen las referencias. ¿Cómo lo tienen que hacer cuando las sacan del internet? ¿Sí? Déjenme subírselas un poquito más. Miren. Aquí de aquí lo sacaron, ¿sí? Y luego, ¿en qué año es y cuándo ustedes la consultaron? Es lo que tienen ustedes que hacer. Información del autor, ¿La imagen información. tiene que ser igual? No, o sea, no igual, simplemente tienes que cubrir los datos que te está pidiendo que hagas la referencia de acuerdo al formato APA. ¿Sí? Okay, sí. ¿Ok? Sí, okay. Por ejemplo, este es de un libro. Sería el libro cuando son más de dos autores, el año, el nombre y de qué universidad es. De un libro. Ahora, de una revista. De un artículo periodístico, de una tesis, porque luego a veces hacemos consultas de tesis. Aquí tenemos los de las páginas web. Vas a poner el nombre de dónde lo sacaste, la fecha, y luego vas a poner la liga de dónde está. ¿Sí? Eso es lo cómo lo vas a hacer cuando haces una descargas o consultas algo de una página web. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Entendido. Bueno, Ninguna duda, disculpe, todo bien. maestra. Sí, Roberto. O Edgar, ¿quién es? Edgar, en cuanto al audio, por ejemplo, en la actividad 3 nos marca 1 minuto y medio como máximo. En el módulo pasado nos decía la asesora que si no nos daba tiempo, cortáramos el audio hasta el 1 minuto y medio y ya nada más dejáramos eso. ¿Con usted cómo sería? ¿Tendríamos que, en caso de que por mucho no nos dé el tiempo, podríamos cortarlo o podríamos dejarlo un poquito más del 1 minuto y medio para terminar Lo que de decir se la me hace un actividad? poquito más complicado que graben dos veces. O sea, a mí se me hace un poco más complicado, no sé para ustedes. Lo que yo luego veo en la primera, en la segunda y en la tercera semana les dejo un poquito menos de tiempo libre para que puedan trabajar, porque ya tenemos la práctica del módulo 6, la práctica de la primera semana del módulo 7 y estamos terminando la semana 2 del módulo 7. Entonces, si me pide 1 minuto y medio, bueno, vamos a dejarlo en 2 minutos, ¿sí? Máximo. ¿Ok? Porque para las siguientes actividades de la siguiente semana, como vamos a ver el futuro, creo que ahí también les piden 1 minuto y medio. Pero si nos acostumbramos a que, ay, al fin que tengo 2 minutos, no pronuncio rápido, no leo rápido, o leo y y no les entiendo nada. Entonces, tu audio tiene que ser claro y conciso, ¿sí? Y por ahí algunos les puse que tu tono de voz es muy fuerte, eso te ayuda a que yo entienda bien la pronunciación o que tienes que seguir practicando más. O sea, son las retroalimentaciones que yo les di en cuanto a su audio, para que vean que sí lo escucho. ¿Sí? Sí, ¿Ok, está Edgar? bien. Ok, entendido. Gracias. Bueno, ¿alguien más? No, ya nada, ya quedó No, todo ya nada. claro. ¿Todo claro? Sí, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita. Sí.
Todo claro. Y se vuelven a ingresar con la misma. Nada más déjenme ver si no me falta nadie. Rosa Guadalupe, Present. Marta Estrada, Anayeli Hernández, Present. Cristian Yair, Present. María Guadalupe López, ahí Present. está, ajá, Roberto Carlos, Present. Edgar de Jesús. Present. ¿Quién? ¿Me falta alguien? Yo, Marina Torres. Marina. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya no me faltó nadie? Tengo siete. Me falta. ¿Quién me falta? Rosa Guadalupe, Marta Estrada, Roberto, María Guadalupe, Cristian Anayeli. Ok, bueno. ¿Estamos, muchachos? Estamos. Sí, Sí. estamos. Sí. Bueno, ahora, en el foro aprendiendo, chicos, por ahí en el foro aprendiendo les he mandado información de lo que tenemos que estar haciendo. Es muy importante, de hecho se los puse que cuando yo estoy escribiendo, ¿sí? Tengo que identificar que no tengo errores porque estoy aprendiendo un idioma nuevo. Entonces, si a mí me cuesta un poquito de trabajo revisar las palabras, pues tendré que buscar otra forma de cómo revisar mi ortografía. ¿Ok? Porque miren. Aquí, cuando yo estoy ocupando, por ejemplo, el auxiliar y lo estoy escribiendo. When I was. When I was a child, I must to. Después de que yo pongo un auxiliar, yo no puedo ocupar la palabra tú, ¿sí? Porque se llaman, auxiliares, ¿sí? Y en estos auxiliares tengo el should. Tengo el would. Can. Tengo el must. Might. Con todos estos, yo no puedo ocupar esta. Enseguida, ¿sí? Enseguida tengo que poner el verbo. ¿Sí? Los verbos no se pluralizan, no llevan.